es la clave tras la sentencia europea. ¿Cómo y sobre todo quién debe devolver el dinero? Varias autonomías lo tienen muy claro. Sería tan absurdo que nosotros devolviéramos esto como que se devolviéramos el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, cuando un ciudadano pide la devolución del impuesto sobre la renta, la pide en la agencia tributaria, pues la agencia tributaria es la que gestiona este impuesto. Esto es un asunto que a mi juicio corresponde al gobierno central, al margen de la nueva financiación que veremos cuando se concluye, ¿no? Se juegan el equilibrio en sus cuentas. Este año el déficit no puede superar el 5,8%, pero el límite de las autonomías es mucho menos, solo un 1%. Si devolvieran ellas solas los 4.000 millones, su déficit se dispararía hasta el 1,4%, lo que les obligaría a nuevos recortes. A mí me preocupa si este modelo es el que va a aplicar el gobierno con la nueva reforma fiscal. Vamos a aumentar de manera indirecta, que mucho me temo que va a ocurrir así, algunos componentes del IVA y algunos impuestos especiales. Según el ministro de Hacienda, la responsabilidad es de la Comisión Europea, porque dice, autorizaron el impuesto, algo que hoy mismo han negado. La solución final podría tardar. Toda la recaudación finalmente donde ha ido a parar es a cada comunidad autónoma. En este sentido, bueno, pues quizá deberían ser las comunidades autónomas. Pero las comunidades son rotundas, no están dispuestas a pagar. Al ser una competencia estatal, es el propio Estado el que compensa en aquellos modelos que se nutrían de ese impuesto. La competencia es la agencia tributaria quien tiene que hacer esa distribución y también la devolución del céntimo sanitario. En nuestra opinión, ya corresponde a Facenda estatal a interpretación, a relación, a ejecución de sentencia con la Unión Europea, no las comunidades autónomas. La otra cara es a quién llegaría la devolución del céntimo sanitario. La mayoría serán empresas y los particulares que durante los últimos 4 años tengan o hayan guardado la factura del pago de carburantes.